Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas. Hoy estamos en una edición más de Conversarte, el arte de conversar, y volvemos hoy a Encuentros Piano Bar, un negocio comercial de primera acá, desde la bella perla del Pacífico. Y hoy me acompañan cuatro personas. Una de ellas, la primera persona que va a estar aquí conmigo, pues es parte fundamental de Conversarte, siempre y cuando sea aquí en Encuentros. No sé por qué, no sé cuál es la razón, pero así es. Hoy está conmigo don Vinicio Pérez. Un aplauso para Vini, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a Conversarte. En realidad es todo un placer estar en este programa, Charlie, y bueno. ¿Cómo Charlie? ¿Cómo Charlie? Charlie en inglés, ¿no? Charlie. Charles, ok. Y bueno, Conversarte, esta es la segunda temporada. Esta es la segunda temporada, ya llevamos 10 programas. La semana anterior tuvimos uno de los mejores programas según la audiencia. Tuvimos a Ana Teresa Murillo y hoy la vamos a tener nuevamente porque la gente lo ha pedido. Vamos a tener dos invitados más, además de Ana. Y bueno, aquí estamos, Vini. Conversarte nació, Carlos, por la necesidad de poder tener ese espacio de compartir, ¿correcto? Justamente dentro de lo que ahora conocemos como redes sociales, los señores de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión aquí en Punta Arenas, uno de, ¿eh? Había esa necesidad y habíamos varios compañeros en Casa de la Cultura el año anterior y decidimos tocar puertas como junta administrativa y hoy pues ya se ha hecho una realidad en su segunda temporada. Hoy estamos completamente independientes de Casa de la Cultura y la gente ha gustado mucho el programa. Tuvimos a María Torres en el primer programa, hemos tenido a Carmen Chinchilla de Los Enredos de Juan Vainas, tuvimos a Rocío Delgado, pintora, actriz porteña. Estuvo don Álvaro García. Álvaro, que Beto hoy Marín. Muy probablemente lo vamos a tener también. Estuvo Beto Marín por ahí. Beto Marín estuvo por ahí y hay una fila como de 13, 14 personas para los próximos. ¿Aquí afuera? No, señor. No, para los próximos programas. Para los próximos programas. Por la pandemia ahora no se puede entrar a muchos lados. ¿Alguien me puede decir por qué razón, motivo o circunstancia lo llamé para hoy? Bueno, hablando de todo un poco, España, ¿cómo quedó España hoy? Este programa se hace con una semana de diferencia. Hoy España clasificó a semifinales, Vini. Le ganó a Suiza 3-1. Wow, interesante. Que le ha ganado a Suiza 3-1. Joder, hostia. Pero bueno, okay, aquí estamos. Bueno, Vini, bueno. ¿Cómo te está yendo? Digo, tenía más de un mes de no verte. Sí, él se perdió. Él se perdió completamente. Ni la esposa sabía dónde estaba. No, eso es mentira. Bueno, y todo bien. Trabajando, viendo cómo entrar a la parte cultural. Y ahí vamos, viento en popa. Me llama mucho la atención, pues, que hoy estaba lleno el paseo de los turistas, había un montón de gente. Entonces, de ahí, eso es bueno, que el puerto se vaya reactivando ahí poco a poco. Pero con mucho cuidado, con mucha seguridad, en burbuja, ¿verdad? Todavía no podemos hacer loco bajo ninguna circunstancia. Sí. Aquí estamos en estos momentos, pero estamos con una distancia que para ustedes parece cerca, pero para nosotros está completamente autorizada por el Ministerio de Salud. Y bueno, es cierto. Me llama mucho la atención de que han estado vacunando, digamos. Bueno, hoy ya te vacunaron, creo. Sí, ya tengo la dosis completa. A mí también ya me vacunaron, me falta la segunda dosis, pero bueno, un agradecimiento muy especial a la Caja. Porque, bueno, y al Ministerio de Salud también, ¿verdad? Porque en realidad es una salvada por ponerse la vacuna. No, y nuestro puerto es uno de los lugares en donde mayor vacunación hay en el país. Hay incluso menos incidencia de esa enfermedad
que a mí no me gusta llamarla, ni mucho menos, porque es parte de lo que uno debe hacer a un lado, pero es correcto. Pero fíjate que estamos muy bien ahora. Un día hablando con comerciantes de la playa, dicen que, digamos, no se sabe si es por el mar, por el salitre o por qué razón, pero en los negocios de la playa, por ejemplo, nadie le ha dado COVID. Eso, o sea, dicen. Sí, es lo que he escuchado. Pero al rato les dio y no tuvieron efectos. Bueno, eso puede ser también, porque ahí está la probabilidad de que sean asintomáticos. Pero bueno, indiferentemente de eso, es interesante, bueno, que la vacunación aquí ha sido pues muy abierta. Muchas personas han estado vacunando. El día que yo me fui a vacunar había un montón de gente. Bueno, a mí me vacunaron con la de AstraZeneca. Sí, te digo que al día siguiente me volcó, ¿eh? O sea, a mí no. Bueno, me extraña porque a mí no me hizo absolutamente nada. Bueno, hay gente que le da, hay gente que no. Pero en el caso mío, me sí, al día siguiente me volcó. Pero ya después todo bien, todo tranquilo. Entonces, yo sí pienso que las personas, si las van a vacunar, pues de ahí que se apunten. Y en realidad, bueno, es positivo. Y ve, como te digo, nuevamente, gracias a la caja, porque de ahí en realidad... Es parte de lo que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos. Sí, claro. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos desde Encuentros Piano Bar. Hemos encontrado en estos 10 primeros programas, Vinicio, lugares muy estratégicos. Suena bonito. Hemos encontrado encuentros, suena súper bien. Sí, bonito. Por segunda ocasión digo, ¿por qué motivo, razón o circunstancia se me ocurrió traerlo esta noche? Y es que seamos muy objetivos en el sentido que Encuentros es un lugar muy bonito. Así es muy que, lindo. Bueno, se lo recomendamos para todos aquellos que quieran venir aquí a disfrutar una comida deliciosa, una copita de vino como está haciendo una de nuestras invitadas en este momento, que vengan en pareja, que vengan cuidándose. Además es un lugar familiar también, Vini. Es familiar, sí. Muy familiar. Sí. Aquí pueden venir hijos, niños, con y demás familiares, sí. Y digamos, que se porten bien, ¿verdad? Porque aquí también está vino la suegra. Entonces, para que tengan ¿Cómo fue? El vino ese, vino la suegra. Entonces, si uno viene bien portadito, ¿eh? Nada de venir con la querida ni nada de eso, ¿eh? Así es, Como tiene que ser. Un saludo muy especial para don Luis Andrés Vargas y doña Cris Caravaca, que están viendo este programa en estos momentos. En vivo. Están a escasos 15.22 metros de nosotros dos. Don Alan Ortega Hueso. También está por acá. Ahí Alan Ortega está, Hueso. Sí. Está por acá también de Marianela Espinosa, que ha traído dos invitados muy especiales. Y anda también con Framing también. ¿Vino Framing por ahí también? Ahí anda, sí. Pero ya no puede entrar más gente porque ya cumplimos con la cuota de entrada para el y negocio. Y anda Lady y anda mi Lady. Andan las dos. ¿Sabe? ¿Cómo anda Lady? Anda mi Lady. Sí, Lady, la esposa de Alan, y mi Lady, mi señora. Tu esposa. Sí. Y también un saludo muy especial para don Álvaro García, que también está por ahí y que ha sido un referente de ser un promotor social de actividades integrales acá en nuestra Lengüeta de Arena. Vini, ¿cómo has estado con el teatro? ¿Has vuelto a hacer teatro últimamente? Fíjate que, bueno, el otro día estuvimos hablando con respecto al tema del teatro y, bueno, ya está pronto, ya ahorita se abren las puertas de la Casa de la Cultura para poder presentar acá. Estamos con un festival que está de camino ahí. Y bueno, el teatro ha tenido un traspié porque es muy interesante. Siempre cuando se habla de la pandemia y de toda esta carambada, que no me gusta hablar mucho de eso, pero bueno, siempre se habla... Y menos esa palabra, carambada. Sí, bueno, estamos muy coloquial hoy. Muy lindo, muy tuanes. Entonces, tenemos la situación de que se habla que el turismo ha estado muy afectado, que otras actividades han estado muy afectadas, pero verdaderamente el sector cultura ha sido pues bastante, bastante golpeado. Me atrevería a decir que ha sido el sector más afectado, desde mi perspectiva, ¿verdad? Sí, que hubo recortes, sí. además sí. De esa, bueno, esa pero situación. Bueno, pero recordar que nosotros hemos trabajado por muchos años de manera independiente. Uh-huh. Entonces, nosotros no dependemos de una subvención del Estado para hacer teatro. Siempre hemos sido muy independientes. Bueno, si se pudiera trabajar de la mano el ministerio, pues enhorabuena. Pero esperamos muy pronto ya poder volver a presentar las obras. Algo muy importante,
esperamos también volver a presentar muy pronto las comedias, porque a nosotros lo que nos gusta pues es presentar comedias. Pero principalmente, Vinicio, a la gente hay que darle algo para que se olvide de tanta cosa que está pasando. Sí. ¿Verdad? O sea, a la gente le encanta, sí, es cierto, el arte en sí. Aquí hay gente muy culta en Punta Arenas, pero también hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Y algo bueno es, pues, que la gente se ría, la gente que olvide sus problemas, que haya una cotidianeidad en salud. Un... ¿Perdón? Dale, dale. Algo simple y sencillo para el día a día, mejor. Sí, bueno, además sabemos de que el tema de la comedia es un tema que, aparte de eso, ¿verdad?, es toda una técnica. Entonces, y el teatro pues nos permite mostrarle al público eso, ¿verdad? El teatro permite al público pues mostrarle eso, y el hecho de que las personas se vayan felices para las casas después de ver una obra, pues en realidad eso no tiene precio, y es algo muy importante. Y es algo que no podemos dejar de hacer, ¿verdad? Además que también hay todo un proceso químico, bueno, que no podemos entrar, no vamos a entrar en detalles. ¿Cómo químico? Hay liberación de hormonas, de ¿verdad? Bueno, la doña es la que sabe de eso. Endorfina y oxitocina. No entiendo, pero okay, bueno. Cuando hay un estímulo, el cuerpo libera hormonas. Ah, eso sí. Entonces el teatro tiene eso, ¿verdad? Que el teatro permite... Además, una catarsis química, por supuesto. Exactamente. Sí, estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos en un programa completamente diferente. Hoy tenemos varios invitados acá. Estamos desde Encuentros Piano Bar en la bella perla del Pacífico. Vení. Carlos, ¿por qué aquí en la playa no hay salas de masajes? Porque yo he ido allá por Jacob de pasadita. Y he visto salas de masajes. No entendí la pregunta, pero ¿por qué saliste con eso? No, te hago la pregunta porque yo veo que en Jacó hay muchas salas de masajes. ¿Qué será eso? Sí, pues la gente quiere relajarse, un desestrés, un relax. Un relax ahí. Ah, bueno. Sería bonito, ¿verdad? Porque ya vas a estar muy estresado aquí. ¿Andas estresado? No, pero digo yo, es bueno. Así como el teatro es bueno para también relajarse, ¿verdad? Pero bueno, eso... Nunca entendí por qué, pero bueno. Y bueno, el Vinicio hoy está con nosotros. Un aplauso para Vini esta noche, que está con nosotros y que la gente escuche. Muchas gracias. Que la gente vea que estamos hoy con público. Gracias. Con público general. Vamos a irnos a nuestro primer corte acá en Conversarte y ya regresamos con... Otra persona, otro invitado, en este caso, una invitada acá, desde Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos con más. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Y continuamos, hoy estamos en una emisión más de Conversarte, el arte de conversar, y tenemos ahora, Vinicio, a una invitada muy especial. Vamos a tener en este bloque, que ya vino, el año anterior estuvo con nosotros. Vinicio, ¿quién es? Es una gran persona, una gran mujer, y ante todo es una gran amiga. Entonces vamos... Bueno, para vos, para mí, es una hermana, efectivamente. Vamos a darle un aplauso a esta invitada de la noche, Marianela Espinosa. Nela. Ah, muchas gracias. Pues, como siempre, todo un honor estar aquí con ustedes. ¿No sabías que venías para acá? No sabía que venía para acá, pero donde están mis hermanos estoy yo. Nela, contanos, ¿cómo te...? Porque estuviste el año anterior con nosotros. Sí, por supuesto. ¿Cómo te ha tratado la vida ahorita en esta época tan rara que estamos viviendo acá en el país, a nivel mundial, pues? Consideraría que la vida me ha tratado muy bien. Tengo salud, tengo trabajo, tengo personas especiales como mis amigos y mis amigas.
tenemos un lugar maravilloso para vivir. Lo que tenemos es que darnos cuenta cuánto podemos ofrecer, cuánto podemos otorgar, qué importante es valorar el día a día, cada segundo, cada instante, decirle a las personas lo importante que son para nosotros y ante todo encontrarnos a nosotros mismos y valorarnos para podernos dar hacia los demás. La verdad que ese ha sido el aprendizaje de la pandemia y de todo aquello que nos enfrente a la muerte. Cuando vos estás ante un punto que te enfrenta a la muerte, te das cuenta que tenés que empezar a valorar cada instante, cada segundo. Y no deberíamos llegar hasta ahí. Debería ser algo natural. Sí. El efecto se lo generó el esposo, probablemente. Bueno, indistintamente que me hubiese generado algún efecto la vacuna, el hecho de tener la oportunidad de poderse vacunar es un privilegio. Es un privilegio que tenemos todos los habitantes de Costa Rica. Y la verdad que importa un poquito de dolor aquí o allá, pero lo más importante es saber que tenemos esa oportunidad de vida. Yo, bueno, todos ustedes me conocen, pero la vida a uno le enseña desde niño, cuando uno es un niño sufrido, un sobreviviente, y si no lo fuera así, enseñarle a nuestros hijos es aprender a valorar cada instante de vida. La maravilla de ver el día, de ver caer el sol, de ver la noche, de poder estar aquí entre amigos, entre hermanos, entre todas las personas que estamos aquí, que tenemos el privilegio hoy aquí, en este lugar, de estar personas que nos queremos. Eso es lo más importante. Mi madre, cuando estaba muy enferma de cáncer, un día me dijo, lo único que yo le pido a Dios es que me deje ir al baño, tener la posibilidad de ir al baño y no molestar a nadie. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo teniendo todo en la vida físicamente, no valoro el hecho de algo tan sencillo como poder ir al baño? Claro. Y esto puede sonar, tal vez para algunas personas, muy incómodo lo que estoy diciendo, pero si nosotros aprendemos a valorar cada espacio, cada instante de vida, aunque a veces sintamos dolor, aunque a veces nos deprimamos, aunque a veces sintamos que se nos van las esperanzas, es parte del ser humano, y nos reiniciamos. Nos tenemos que reiniciar porque tenemos vida. El único deber es vivir y ser feliz. Igual para ser feliz tenemos que conocer el dolor también. Pero hay que darle, hay que seguir para adelante, ¿ya? Esa es mi visión de vida. Y entonces yo le agradezco a la vida, a mi historia de vida, que me permite tener esta visión de vida. Entonces yo le agradezco al amor, al abandono, al dolor, a lo que sea, pero también a las cosas positivas, ¿no? A veces tenemos un puerto maravilloso. Es una maravilla. Tenemos uno de los mejores atardeceres del mundo. Hay personas que vienen de muchos lugares del mundo a ver ese atardecer y nosotros no sacamos el instante para verlo. Hay un amigo, Saúl Umaña, abogado también, que indica eso, dice eso siempre. Él es, creo que es de La Juela él. Pero él vivió muchos años acá en el puerto y ahora vive en Cartago. Y siempre que viene aquí dice, voy para el mejor lugar del mundo. Y no solamente por la belleza de su geografía, sino por la calidez de su gente. Y eso es algo que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros mayores. ¿Por qué los porteños no se rinden tan fácilmente? Deberíamos de preguntarnos, ¿por qué no nos rendimos tan fácilmente? Porque nosotros tenemos muchos valores, muchas fortalezas. Tenemos que tener esa identidad desde lo positivo, no lo negativo, ¿verdad? Porque también tenemos cosas negativas que hay que observar para aprender y no repetirlo. Así es. Pero tenemos que agarrarnos de esa identidad, pero tener visión al futuro. ¿Cómo nos queremos ver? Y alguien diría, pero es que estamos reprimidos económicamente, que la pandemia, y eso son realidades. Sí, claro. En Punta Arenas hay lugares donde la gente no es que no puede comer, es que tiene hambre. Pero también hay mucho más que eso y queremos tener oportunidades, crecimientos. Y si yo no puedo cambiar el gobierno y si no puedo cambiar la gente alrededor, yo tengo que empezar por mí misma, por mi propia historia. Y cambiar es aprender a valorar que puedo moverme, que me puedo sentar, que tengo todo mi cuerpo al día, o sea, que estoy bien, que si tengo un problema de salud físico, que si tengo un problema de salud mental,
qué importante es aceptarse. Es importante aceptarse y poder retomarse y decir, bueno, hey, lo voy a trabajar. Voy a tratar de ser mejor. Voy a tratar de ser mejor mamá, mejor esposa, que ahí está mi esposo. Mejor ser humano. Mejor ser humano, mejor ahora, amiga. Ahora, vayamos, por ejemplo, a un tema. Si, por ejemplo, digamos, bueno, vos tenés tu esposo, tenés tu hogar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una madre que es una madre sola, una soltera, con sus hijos y que de repente no tiene trabajo? Sí. La pandemia tiene que salir adelante, ¿viene? Sí. No, estamos de acuerdo. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Pero no es tan fácil. No, jamás, jamás. Estamos pero, de acuerdo. Pero ve qué linda. Te hago la pregunta, no, no por nada. Me es maravillosa esa pregunta, porque es la realidad de la mayoría de las mujeres y en nuestra provincia es una de las realidades más certeras. Yo antes, yo soy ya un poquito viejita, yo nací en 1978. Muchas gracias, Nela, muchísimas gracias. No, y con orgullo. Porque si esta es vieja, ahora soy yo un poco más viejo y no, señorita, pero, lo siento. Pero mi mamá fue mamá soltera, en una época difícil. Y la mujer, el liderazgo implícito de la mujer, que es maravilloso. Porque yo a veces, los que somos cristianos, creemos que Dios es un Dios con corazón y de mujer, ¿verdad? La mujer es fuerte. Yo le digo a todas esas mujeres que están viviendo ese dolor de tal vez no tener que llevar a su casa a comer o lo que sea, ellas son impredecibles porque ellas tienen una fuerza extraordinaria, que es la fuerza del amor. Y el amor todo lo puede, hasta lo imposible lo hace. Y hay que tener fe en algo superior, en mi caso, en Dios. Y Dios provee, pero hay que esforzarse. O sea, aquí la historia de aprender a que nos domestiquen, señoras, hay que cortarlo. O sea, está bien, aprovechemos todas las ayudas, pero empecemos a producir con lo que podamos. Si la porteña no se queda de pies cruzados ni de manos cruzadas, mírelo usted, ¿cuál es la economía que nos mueve? La venta de los almuerzos, la venta de las cenas, el ceviche, si nosotras somos unas luchonas. O sea, perdón porque hable así también, pero somos fuertes. Y hacemos fuertes a nuestros hijos y a nuestros esposos, ¿ok? Porque ya está en nuestro ser. Y a nivel general, aquí la mujer siempre fortalece a sus hijos varones. Si a nuestras hijas mujeres, si eso, pues nuestro género es tan fuerte que por eso nos eligieron para poder dar vida. Sin afán de discriminar, sin excluir a nuestros compañeros varones, porque creo que sí, porque yo creo que eso no sirve, o sea, somos todos un todo, una unidad, somos un cosmo lleno de maravillas, que somos los seres un universo humanos. Así de sencillo. Exacto. Nela, una pregunta primero, que creo que sería correcto que en los próximos tiempos pensés si cabe la posibilidad de que seas alcaldesa. Número uno. Número dos, pregunta de lo último que ha pasado en tu vida. La última vez que tuviste un golpe muy fuerte, físicamente hablando, fue cuando te caíste del techo en tu casa. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Por qué se pone roja? ¡Se está poniendo roja! Lo que pasa es que aquí tenemos que investigar a la gente. Y ella, más o menos, vea que está nerviosa. Aquí está muy nerviosa. Vea que no, se está poniendo roja. No me sorprende. Hay muchas formas. Además de la cola un gato, que voy. Hay muchas formas de caerse del techo. ¿Ok? Puede que nos caigamos físicamente de un techo estructural. O puede que algunas veces el ego se nos enferme y nos aterrice a la tierra, ¿no? Sí, pero no, yo estoy hablando del techo. A nivel de cosa, te caíste de varios metros. ¿Cuándo? Y sonó. ¿Cómo te fue esa vez? Ah, muy bien, me lastimé un poco el trasero y no, pero bien. Sí. Aquí estamos. Un aplauso para Marianela. Hoy Nela. Hoy Nela no sabía que venía aquí. Sí, pero quiero. ¿Proyectos tuyos, Nelita? Sí, proyectos. ¿Algo ibas a decir, qué era? Sino que en esta noche pues me siento muy feliz y muy agradecida de que hay personas que quiero mucho desde mi infancia, todas aquí presentes, personas muy emblemáticas en mi vida. Está Cris, que la quiero con el alma. Cris Caravaca, Arley. Está la esposa de Vinicio, está
la maestra de arte de mi madre, que le enseñó a pintar en su enfermedad, el arte salud. Está mi esposo, bueno, hay muchas gentes especiales, ¿verdad? No quiero que se me resienta nadie. Está mi esposo, que es una persona a la cual valoro mucho. Pero vemos poquito, ¿verdad? Y hoy me acompaña un amigo de Estados Unidos y una amiga colombiana, Diana y Steve, a quienes les agradezco que me hayan traído. Qué bueno, de verdad. Eso sí. Y de verdad, todos y cada uno de los que estamos aquí, que es una energía. ¿Cómo se dice horchata en inglés? No. Horchatation. Resbaladera, resbaladation. Vigorón, vigoronation. Mamá, mother. Ah. Bueno, proyectos. Tengo proyectos. Pues ya tenemos que irnos al cambio, así no, que. Pero tengo proyectos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Nela? Mis proyectos es primero ser mejor ser humano. Excelente. Segundo, aprender a no guardarme nada de las cosas positivas y productivas que yo pueda ofrecer al servicio del bien común. Ante todo, ¿verdad? O sea, ahí va incluido a mi familia, mis amigos y todo lo demás. Y tercero es nunca dejar de aprender, nunca dejar de retarme al cambio para ser mejor. ¿Y qué importa? Aunque meta la pata, aunque me equivoque y demás. Esos son mis proyectos humanísticos, porque son sobre los cuales yo puedo tener control. Está bueno. Eso me sonó a una próxima candidatura de algún partido político. Un aplauso para Nela, que ya no, que ya vamos a un corte. Nela, muchas gracias. Gracias por venir esta noche. Ay, Portaele, vamos. Muchísimas gracias por venir esta noche, Nela. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a un corte, ya regresamos con más en Conversarte, el arte de conversar, acá en Punta Arenas. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Y regresamos una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Y ahora tenemos como invitada de este tercer segmento de la noche a una invitada muy especial. Ella es la nueva puntarenense. Ella hace poco se hizo porteña, Vinicio. Se hizo porteña, correcto. Completamente. Vamos a presentar. Y con una gran labor, además. Y la vamos a presentar de una vez. Buenas noches a Vanessa Alvarado. Un aplauso para Vanessa, por favor. Para los que la conocemos, Vanessa es la nueva directora de la Biblioteca Pública acá en Punta Arenas. Vané, buenas noches, un placer. Buenas noches. Tenerte, Carlos, por acá esta noche. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Vinicio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir y conversar. Qué señora más mentirosa, Vinicio. Muchas gracias por la invitación, dice. Y no sabía que venía, invitada. Es cierto. Mentirosa, no. ¿Cómo inventa la gente? Vos sabés que inventás. Por supuesto. Ella no es la mentirosa. Yo le sigo la corriente. Vane, sí. Hace poco estás aquí en el puerto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué te ha parecido Punta Arenas? Muy cálido. Sinceramente, hemos encontrado que las personas aquí en general con las que nos hemos podido ir relacionando, muy cálidas, muy abiertas, muy amables, muy colaboradoras. Ha sido muy grato en ese aspecto de la gente. Ha sido muy, muy grato. Nos hemos hallado. Vanessa, vienen muchos retos, ¿verdad?, para su función acá en Punta Arenas. ¿Cómo lo vislumbra? Positivo. Positivo. hay que hacerlo así. Excelente. Ella es la directora de la biblioteca de acá, la biblioteca pública. Coordinadora. Ya. La coordinadora. Coordinadora de la biblioteca pública de Punta Arenas, del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y sí, desde el 16 de marzo asumí ese reto. Y ahí estamos, vamos poquito a poco
Carlos lo sabe muy bien, que vamos poquito a poco, pero siempre con mucho corazón, con mucho ánimo, con mucha ilusión, sobre todo. He visto que, bueno, que han estado haciendo muchas actividades virtuales, que ha sido como la tónica. Bueno, es la nueva normalidad, ¿verdad? Exactamente. Sí. Eso no es solo aquí, sino en todas las bibliotecas del sistema. Y aquí en particular, pues sí, he logrado hacer varias alianzas con la Universidad de Costa Rica, con la UTN, con las sedes que están aquí presentes. Se está haciendo ahí conversaciones con otras universidades como la Santa Lucía, la Castro Carazo, para ver de qué manera llevamos actividades, talleres, cursos que sean de provecho para la comunidad y que les sirva para crecer, para desarrollar emprendedurismos, para entretenerse también, claro, para claro. En fin. Me llamó mucho la atención un día que andaba buscando una obra de teatro y bueno, fui a buscar a Vanessa a la biblioteca y el libro ahí estaba. En internet no está. Entonces, ahí comprendí, bueno, de la relevancia que de una u otra forma aún el Sistema Nacional de Bibliotecas tiene, porque digamos, no necesariamente todo lo que está en, digamos, todo lo que uno necesita está en internet. Entonces, eso me pareció magnífico. Y bueno, y otra situación que he visto es que han estado enfocándose mucho también en incentivar a los niños. Entonces, eso es plausible, es encomiable en realidad eso que han estado haciendo. Me encanta la manera de hablar de Vinicio Pérez esta noche, completamente. Qué lindo. Es que nunca lo había escuchado así. Nunca lo había escuchado así. Ay, Dios mío. No, bueno. Es cierto lo que dice Vini. Antes, voy a decir algo tal vez que es feo, pero es la verdad. La administración anterior de la biblioteca era muy pasiva, muy pasiva. Y ahora veo que con Vanessa al frente ha venido a voltear completamente la moneda y ahora efectivamente en redes sociales, a nivel comunitario, a nivel de radio televisión, ha venido una participación activa por parte de la biblioteca y eso se le agradece integralmente, Vanessa. Bueno, yo le agradezco a la comunidad pues la forma en que nos ha respuesto, ¿verdad? La forma en que se ha conectado, la manera en que se ha conectado también. Vinicio mencionaba el fomento de la lectura en los niños y realmente, sobre todo el grupo de edad de 6 a 12 años ha sido fabuloso. Qué chiquillos que están como deseosos de aprender, de participar, a cuanto actividad surge, ellos se apuntan y yo estoy encantada. Yo tengo a cargo, a pesar de que tengo toda la administración, yo agarré es un círculo de lectura que tengo con a veces se apuntan 12, a veces se apuntan 8, entre esos dos niños de un colaborador que está aquí presente, de Alan, ¿verdad? Y yo no lo suelto, yo les digo a los chiquillos, es que para mí no es trabajo. Yo me siento con ellos y yo disfruto esa hora que estoy con ellos. El jueves yo lo estoy esperando. Perfecto. Porque de 3 a 4 es el mundo ese. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Yo trabajé un tiempo en una empresa norteamericana, Amazon, y ellos tienen un sistema que se llama Kindle, que es un libro digital y todo eso. Yo trabajé en ese departamento también. Y he visto, bueno, que ahora hay mucha literatura digital, ahora hay mucha, bueno, lo que es la pasta blanda, lo que es el libro físico, ha venido como, ¿verdad? Están ahí como en una balanza muy extraña. Entonces, ¿usted cómo ve esa situación y, digamos, cómo podemos canalizar todos esos recursos con los niños, ¿verdad? También, pues, con los adolescentes y con los adultos. Pero, digamos, sabemos precisamente que si a los niños les vamos inculcando la lectura, cuando ya están adolescentes, cuando están grandes, pues ese tesoro ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted vislumbra, verdad, lo digital, lo electrónico con el pasta blanda, verdad? Mucha gente ha dicho que las bibliotecas van a desaparecer, que los libros van a desaparecer. Bueno, yo no espero que no, y realmente no lo creo. Vos lo decías hace un rato, en internet no localizamos todo y no todo es confiable.
Entonces, yo siento, perdón, cierto, antes sí. que sigas, wow, yo sí. creo que sí localizamos todo, pero eso que también es cierto. O sea, toda la información que hay en internet, lo que acaba de decir Vanessa, o sea, sí podemos localizar todo. Yo sí siento lo contrario. Pero la fuente es completamente. Carlos, por ejemplo, diferente. Él andaba buscando un libro de Carlos Gallini. Carlos Gallini, sí. ¿Verdad? Sí. Y aunque los derechos de autor de él ya están cedidos a la humanidad, todavía no todo lo de él está digitalizado. Uh-huh. Entonces, no todo está en internet. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, no. Esa obra, Vinicio, está en internet. Es de 1890. Y está en internet porque yo la vi en internet. No, Don Concepción. También está en internet porque yo la bajé de internet. Ahí está. Y la tengo en la página y se los voy a demostrar en el momento oportuno. Bueno, ¿y la fuente? La fuente. Sí. Bueno, Carlos Gallini, Don Concepción. No, la fuente. Si ese libro es auténtico. El ISBN. No. Pues eso es diferente. Sí, pero sí. Todo está en internet. Bueno. Pero volviendo a la consulta que vos decías, yo creo... Él es abogado, o sea, nunca pierde, pero bueno. Yo creo que, o sea, la lectura es la lectura. Ya sea que la gente lea en digital o en físico, maravilloso. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en este espacio que tengo yo con los niños, que es un espacio virtual, yo uso el libro físico. Porque... no sé si seré romántico o qué, pero yo siento que ese contacto con el papel, el olor, el pasar las páginas, no es lo mismo que si yo les voy poniendo nada más imágenes. Porque nos criamos también nosotros en esa... Pero es que además científicamente está demostrado que por lo menos los chicos de hoy en muchas escuelas ya no les piden cuadernos para escribir, sino nada más que lleven su computadora, su laptop. Y la sinapsis, hay una cuestión en el cerebro que ellos no logran hacer, que después les va a costar en otros procesos del aprendizaje. Por supuesto. Sí, y algo muy interesante, porque digamos, si usted está leyendo un dispositivo, usualmente en esos dispositivos le están entrando otras informaciones, otro tipo de notificaciones, y ya de repente hay algo en el contacto, sí, yo no sabría decir. Es muy interesante. Pero hay algo que se crea cuando uno tiene un libro o cuando es uno escribe en un cuaderno con lápiz o lápiz, hay algo que se produce. Yo no soy científica en esa área, pero sería interesante. Pero es parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo en ese sentido. Vanessa, ya casi se nos está yendo el tiempo, Carlos. Ajá. ¿Hay algún tipo de sugerencia o recomendación que usted le pueda dar a los padres con respecto al tema, verdad, de la lo que lectura? Estamos, sí. Yo creo que es cuando llegan a la escuela los chiquillos tienen que leer. Y a veces se convierte en una lucha para los papás, que leer, que hacer la tarea. Si desde cuando está incluso en el útero de la madre, les comenzamos a leer cuentos apropiados para esos bebés que se están ahí formando. Cuando ya nacen, les comenzamos con las canciones, las nanas, las retajilas, todo es este tipo de poesías. Y conforme vayan creciendo, les vamos poniendo lecturas más complicadas, pero siempre en el regazo nuestro. La conexión que se hace entre el niño, la mamá o el papá o la persona adulta y el libro no se rompe. ¿Qué cosa le habrán leído a mí? ¿Qué cosa te habrán leído a vos en la panza de tu mamá? Seguramente las pesadillas de Freddy Krueger. Vanessa, ya casi nos vamos, es cierto, al siguiente. Pero no fuera que más otra. Con la siguiente invitada. ¿Cómo se ha sentido Vanessa aquí en el puerto? No sos de acá, sos una nueva porteña, pero ¿cómo te has sentido en Punta Arenas? Bueno, como decía al principio, acogida. Realmente ha sido el tener, y cada vez que puedo lo subo para hacer un poquito de envidia en las redes, ¿verdad? El poder caminar cuando salgo del trabajo, por el paseo de los turistas, o que llego a la casa, dejo las cosas y me voy a caminar a recibir esa brisa del mar, ver el golfo, ver los atardeceres, aunque esté nublado, o ver esos relámpagos, es que los recarga uno. Entonces, me he sentido con mucha vida y muy, muy agradecida. Recuerde comprarse un abrigo en Punta Arenas. Un abrigo.
para recordar lo que era. Sí, para que se recuerde el frío. Ah, sí. ¿Y algo no te ha gustado del puerto? Porque algo tiene no haberte gustado en Punta Arenas. Los zancudos. Los zancudos. Ah, sí. Pues coincido con usted. Sí, a mí tampoco me... Ay, los no alacranes. Gustan, sí, pero los alacranes ya están controlados. Pero los zancudos... Sí. A le doy un tip. Hay unas plantas que alejan los mosquitos. ¿Ah, sí? Como lavanda y otras en internet, ahí usted puede encontrar la referencia. Perfecto. Para que ahí le dejo. Vamos a investigar. Sí. Hacer la tarea. Y va a ver que le va a funcionar. Creo que la menta y hay ciertas plantas que le funcionan. Muchas gracias. ¿De dónde saca Vinicio esa información? Yo soy matólogo. ¿Qué? Yo soy matólogo. A mí me encantan las matas, las plantas. Ah, matólogo. Sí, plantólogo, bueno. Plantólogo, matólogo. Sí. Vale, muchas gracias por haber estado esta noche, que no sabías que venías para acá. Y lo de las plantas es cierto. Sí, sí. Bueno, entonces ahí le estaremos haciendo consultas. Excelente. Vamos gracias. Un corte, a vamos con nuestra última invitada de la noche después de esto. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Este programa se está viendo todos los miércoles y ahora también todos los sábados, al ser las 9 de la noche. Los miércoles en canal 8 y 15 de Cabletica, en la página de Facebook de Radio Puerto TV y en la página de YouTube también de Radio Puerto TV, y los sábados también en esas páginas de redes sociales. Vini, la semana anterior tuvimos a una gran invitada, una grandísima invitada. Ella habló, recontra habló sin tapujos y no se dejó absolutamente nada. Y hemos querido que comparta con nosotros estos últimos minutos acá, este último bloque, porque de verdad que la gente, ella gustó mucho a la gente la semana anterior. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ana Teresa Murillo. Un aplauso para Ana T, que la tenemos esta noche otra vez. Un aplauso también. Excelente. Bienvenida, Ana. Hola, ¿cómo están? Ana, hablamos mucho la semana anterior y... Sí, ya casi se nos acabó el repertorio. Ana nos habló de su vida, nos habló... Y de Bajano, de su vida. No solo la subida. La bajada mejor no la comento. Se está rifando, ¿verdad, Vinicio? Se está rifando. Dale, dale. No, y habló de su época de oro en el Ministerio de Educación Pública. Hablamos de sus dos matrimonios. ¿Cómo están los gatos, por cierto? Bellos están. Te mandaron saludos. ¿Ah, sí? Todos te mandaron un beso. Porque ¿cuántos te tenías al principio? 37. ¿Y ahora tiene? 9. Hijo de Dios. 9 gatos. ¿Vos ¿cómo está Champú, Vini? Champú está muy bien. Champú es el gato de Vinicio. Sí. Los míos ya no tienen nombre porque eran tantos que se me olvidaban los nombres. Entonces, Ana, el nombre es... Para que atienda las indicaciones. ¿Cómo? Para que atienda las indicaciones. Ana, estuvimos en la casa de tu hija la semana anterior. Estuvimos tomándonos un vinito incluso. ¿Cómo hace Ana Teresa para tener esa vida tan activa? Que después de los años de trabajo... Ahora que estás pensionada, pero que seguís pintando todavía, ¿cómo hace Ana Teresa para salir adelante el día a día? Es que me gusta lo que hago. Me encanta estar activa. Yo no puedo estar sentada en un lugar ahí pensando en que voy para allá, para abajo. Voy para arriba siempre. Así es. Sí. Pero Ana, ¿me dejan hablar un poquitito? Sí. Quiero agradecer profundamente, bueno, al licenciado Carlos Martínez, a don Alan... Y desde luego, a este lugar tan lindo, a don Manuel, que siempre ha sido tan especial. Y fuera de eso, disfrutando de una deliciosa comida, aunque no he podido comer mucho todavía porque tenía que hablar. Pero bueno, lo interesante es que me siento muy bien en este lugar, está precioso.
y ojalá podamos repetir estas actividades. Vea lo que es esta señora, ¿verdad? Sí. Ana, escuché ahora a Marianela diciendo que, bueno, que el arte funciona también como terapia. ¿Cómo es que se maneja eso? Es decir, vamos, nosotros lo vivimos desde una perspectiva teatral, es decir, nosotros en un escenario, en un proscenio y el público acá, pero a nivel, digamos, de la pintura, ¿cómo es esa catarsis? ¿Cómo es que funciona? Bueno, yo siento que me meto dentro de lo que estoy haciendo. Es una parte que me relaja notablemente, el uso de los colores, el uso de las figuras. Entonces, siento que es un relax lo que siento cuando estoy pintando. ¿Qué lo disfrutas? Lo disfruto, me encanta poner música también cuando estoy pintando. Entonces todo eso ayuda. ¿Qué música escuchas? Clásica, me gusta mucho. Ah, qué bien. Sí, me gusta todas estas cuestiones que estoy haciendo y ahora incursionando dentro de la farándula con ustedes, que son lo máximo en Punta Arenas. ¿Cómo la farándula? Pues sí, la farándula, digamos, palabra muy, muy elegante. Demasiado, para nosotros es demasiado eso. Bueno, yo creo que se lo merece. Es parte de lo que hacemos acá en Punta Bueno, Arenas. La pintura tiene esa magia con los colores, que transporta también. Exactamente, con sí. La música más me transporto. Con la música, claro. Pero ve qué interesante, música, pintura, todo es un complemento, es arte. Claro, es arte. Sí. Porque también toco piano. ¿Cómo? Que no te dije. No, eso no lo dijiste. Yo empecé trabajando como maestra de música. Porque en aquel entonces, como el ojo, no habían tocadiscos ni cosas así. Entonces, todo tenía que aprenderlo en piano. ¿Aprendiste a tocar piano? No, desde que estaba en el colegio tocaba piano. Pero entonces, a mí me contrataron aquí a trabajar como maestra de música. Entonces, empecé a aprender el himno de Costa Rica y todos los himnos habidos y por haber. Y las veladas eran precisamente con el piano de Ana Teresa, ¿va? De vez en cuando había un teclado y que sonaba feo, pero seguía para adelante. Y hay una, si tendré tiempo de contar una cosa sí, muy claro, interesante. Al principio estaba el kinder en donde está el kinder central, precisamente, en un caso viejo, ¿se acuerdan? Claro, claro. Y no, yo no me acuerdo de eso. No, vos no te acuerdas. Yo no me acuerdo del kinder colorín. No, el kindergarten central. Ese, está por donde moveros. Estaba el kinder okay, ahora, pero era una casona vieja. Ajá. Entonces decían que allá asustaban. Entonces yo tenía que ir en las tardes a ensayar todas las piezas. Y parece que ahí vivía un sacristán en la casa, en la parte de arriba del lugar. De ahí una estaba yo dándole al piano como atacada. Y cuando me tocan la espalda, y como decían que asustaban, pegaba aullidos. Y el pobre hombre se asustó de los aullidos. Y entonces son experiencias que me han ido... ¿No es cierto indicando. Que vivió Fray Casiano? Bueno, que estuvo Fray Casiano. ¿Qué fue lo que hubo ahí? No sé, pero ahí vivía el sacristán de Le, que se casó, por cierto, con una madre. Pero nos pegamos un susto ambos, que casi nos da un infarto, ¿verdad? Muy simpático el asunto de las cosas de antes, ¿verdad? Que tenía uno que practicar porque había que tocar el piano. Por supuesto. Sí, así que todo ha sido una verdadera... experiencia. En la parte de la pintura, ¿qué es lo que te gusta pintar? ¿Bodegones? Bueno, he incursionado en todo, porque yo no soy de quedarme quedita. Entonces, primero empecé con cosas naturales, qué sé yo, figurativo. Después, por una experiencia ahí que tuve, que Carlos la sabe, pero ya no me puedo extender mucho, empecé a trabajar con un tema muy formal ya, que es antropología de la pobreza. Una persona que me ayudó mucho y que siempre lo repetiré es Yogi, que siempre me estuvo, como dicen, fue mi llave maestra para que siguiera pintando ya formalmente. Y luego ya me metí en el arte abstracto y ahora estoy trabajando con arte ópera. Wow. Que son figuras geométricas, básicamente, jugando un poco con la dimensión y color. Para integrar al público dentro de la de lo que estoy pintando yo. Cuando hablamos de antropología, la pobreza es la pobreza del ser humano. Más o menos. El por qué, existen los pobres. Okay. Estuve estudiando a Oscar Lewis, precisamente en antropología de la pobreza y en los hijos de Sánchez. Sí. Y ahí me di cuenta que a veces no solamente el que no tiene recursos es pobre. Hay gente que tiene mucho dinero... y es pobre de espíritu, y es pobre de valores, viven inconformes con lo que tienen. Entonces, todo eso me interesó montones y ya empecé a tratar de palmarlo en el lienzo. ¿Y hasta el día de hoy, Ana? No, ahora estoy en Arteop. Ah, ok. En los cuadros esos que... Anita, ya casi nos tenemos que ir, qué rápido se está yendo esto.
una última pregunta, antes, ya para irnos, porque ya nos queda menos de un minuto. Ana Teresa, un mensaje para el puerto. Más que una pregunta, un mensaje para nuestros porteños en estos momentos. Bueno, encantada de haber compartido con ustedes, aunque fuera tan poquito rato. Lugares se presta muchísimo para este tipo de actividades. Y les agradezco montones esos aplausos porque están gastando un poquito de energía y entonces se los agradezco montones. El mensaje para el puerto, que amo Punta Arenas, es lo más lindo que hay para mí, de tanto que he conocido en el mundo, es lo máximo que tengo. Y esperamos que pronto volvamos a la normalidad, dejando atrás el bendito COVID que nos ha fregado tantísimo. Mucho, nos mucho, ha molestado sí. Montones en todo sentido. Inclusive las personas son diferentes. Pero vamos a tener fe y esperanzas en que todo va a volver a lo de antes. Así aunque es. La gente está cambiando ya. ¿Sabías que por culpa tuya, porque pues fue por culpa tuya, ahora este programa también lo van a pasar los sábados? Ajá. La semana anterior a la gente le encantó tu programa, tu entrevista, y ahora miércoles a las 9 y sábados a las 9 por culpa de Anate. Nos vamos, Vinicio, nos tenemos bueno. Que ir, Vini. Nada más agradecerle a Ana, a Vanessa, a Marianela, a todos los que estuvieron hoy acá en Conversarte. Quiero enviarle un besote a mi hija Avi, que vive allá también en la zona sur, a Avi Jimena. Y espero que esté súper bien y espero verla pronto. Anita, nos vamos. Bueno, un cariñoso aplauso y beso para todos. Estoy feliz de haber participado. Y a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por habernos abierto una vez más las puertas de su casa. Este ha sido Conversarte. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo sábado. Acá, en canales 8 y 15 y en Radio Puerto TV, Facebook y YouTube. Un abrazo a todos. Chao.